Muchísimas gracias a usted por participar en este evento tan importante para nosotros. Como mencionado en la apertura del evento, el eslogan de nuestro stand es 120 años de FIA a nivel mundial y 20 años de Eurocar. Hoy le ponemos la frutilla al postre aquí en la CADAM con el lanzamiento del primer crossover de FIA, el Argo Trekking. Bueno, este Argo es un diseño que está basado en el Argo Drive, motor 1.3, y se transforma en este modelo revolucionario con la carrocería bicolor, con la altura de despeje al piso de 21 centímetros, que lo hace en su segmento el más alto, y tenemos cubiertas que son de uso mixto, ATR, como se le conoce. El interior es personalizado, o sea, tiene muchos detalles que hacen que el vehículo sea realmente imponente, ¿verdad? Este motor es un motor 1.3 Firefly, un motor de desarrollo nuevo de Fiat que tiene 109 caballos, un motor que tiene una muy buena potencia, un balance perfecto entre performance y economía, recordando que es flex, entonces podemos utilizar alcohol, nafta, el uso mixto, etc. Sí, la verdad que el precio de lanzamiento del vehículo es de $13.500 al contado, aquí en la CADAM pueden acercarse a conocer, aparte de acercarse a nuestros locales de Eurocar, tanto sea en Asunción como en el interior, a probar el vehículo, a hacer el test drive. Y ofrecemos todo tipo de financiación en guaraní, en dólares, vía banco de fomento, con el plan auto para la gente. Entonces no hay excusa para no tener el Argo Trekking hoy día. Este es un precio de lanzamiento que vamos a mantener. Al menos por lo que resta, este año va a estar en ese $13.500. Tenemos las tres colores disponibles, que sea el rojo en combinación con el negro, el gris con combinación el negro y el blanco con combinación negro también. Sí, tenemos una versión de entrada del Argo, que es el Argo Drive, motor también 1.3, y el Argo Trekking, ¿verdad? Entre uno y otro, lo destacado es la altura, digamos el tipo de equipamiento customizado, los tapizados del asiento, dice el Trekking. Son de un material especial con costura anaranjado. Tenemos las cubiertas que son de uso mixto. También tenemos barras en el techo para todo tipo de uso, colocar bicicleta, tabla de surf, lo que requiera. Entonces es un auto para la aventura. La motorización es la misma, motor y caja 1.3 Flex Firefly de 109 caballos con caja mecánica de 5 velocidades. La verdad que estamos contentos de haberlo recibido aquí a todos. Invitamos a que conozcan aquí en la CADAM y en nuestros locales para hacer el test drive y realmente poder conocer lo que es las prestaciones que tiene el Argo Trekking y poder tenerlo, ¿verdad?